El oaxaqueño Carlos Garzón, receptor de la tribu zapoteca, habló para MBM Deportes del trabajo que ha realizado en este inicio de año, además de la gran experiencia de jugar Liga del Pacífico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues el trabajo que hemos estado haciendo ha sido, digamos, un mes y medio trabajando físicamente. Hemos trabajado con el gimnasio y con el físico ahí para tenerlo bien la temporada y la técnica. Hemos, digamos, como 15 días y para refinar aquí en los entrenamientos. Fue una experiencia muy bonita jugar en el invierno ahora en la Liga Mexicana, en el Pacífico. Muy contento de haber estado en el equipo de Jalisco, muy agradecido. Y un ambiente muy agradable, una liga diferente, un poquito más fuerte, los estadios un poquito más llenos. Y muy contento de estar aquí nuevamente y ya con un poquito más de experiencia. Al ser uno de los peloteros más jóvenes de Guerreros de Oaxaca, le preguntamos a quienes acude para pedir consejos, ahora que se espera tenga más regularidad que en campañas pasadas. Con pues Eric y Jaime, que son los jugadores que tienen más tiempo en el equipo, más tiempo jugando, más experiencia, más campeonatos y más todo relacionado con el béisbol, y nos juntamos con ellos para que nos den contento para salir adelante. No me ha dicho nada al respecto, me comentó en el invierno pasado, cuando lo vi en una serie por allá, que iba a tener un poquito más de juego, un poquito más de actividad este año, y esperemos que así sea para dar todo en el terreno de juego. Sí, claro, pues que no se desesperen, que vamos a estar prontos a ir en terreno de juego con toda la actitud y con muchas ganas para no defraudar a toda la afición oaxaqueña. Un saludo a toda la afición que nos sigue fielmente durante toda la temporada y a mi familia. Con imágenes de Raúl León, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.